Welcome to my channel. Y bueno, en el video de hoy les traigo la misión del mes de septiembre, que debe tratar sobre mis primeros acercamientos o cómo fueron mis acercamientos hacia el Hangul, que es el alfabeto coreano. Pero les voy a hablar más que todo en general del idioma, cómo lo empecé a aprender y qué llevo aprendido hasta ahora y cómo lo he aprendido. También al final del video les voy a dar unos tips para que mejoren la lectura y la escritura del Hangul. Así que comencemos. Bueno, algo importante para iniciar es que yo me empecé a interesar en el idioma coreano porque yo veía dramas. Entonces yo veía cómo ellos hablaban, todo eso, porque siempre los he visto en el idioma original con subtítulos, ya que no me gusta ver las cosas en español. Entonces yo dije, wow, amo este idioma, o sea, como las formalidades, todo eso, cómo decían, yo como que, o sea, cómo es que son todas esas letras, cómo hacen eso. Entonces yo me puse a investigar y descubrí lugares, las formas, maneras de cómo aprenderlo. Y también descubrí que el Hangul ha sido considerado de los alfabetos más fáciles de aprender. Yo lo aprendí en un día, porque es demasiado fácil, solo es que te dediques a aprender. Yo inicié a aprender con un canal de YouTube que se llama Hablo Coreano. Ellos habían subido videos de Hangul, pero en ese tiempo ellos no tenían todos los videos completos porque era una serie de 7 videos. Creo que apenas tenían como 3 o 4 y yo me los vi. Tomé mis apuntes, todo. Entonces después de eso, como no tenían los videos completos en ese entonces, creo que ahora aún faltan como 1 o 2 videos, no estoy segura. Yo empecé a buscar otras fuentes, pero como que ninguna me convencía, así, así que dejé eso como por un tiempo. Después vi en una historia de WhatsApp que una amiga subió un estado de que estaba estudiando coreano y yo le dije, ¿cómo estás aprendiendo? Ella me dice, no, que hay una página en Facebook con profesores coreanos nativos, que esto, que lo otro. Y yo le dije, pásame el dato, que me dijera cómo hizo. Y cuando yo entré a esa clase, yo como que, ¡oh! Aquí sí voy a aprender coreano. ¿Por qué? Porque los profesores te mandan tareas, te revisan las tareas y te dan clases por Zoom. Todo esto gratis y son clases en español. Esta página de Facebook se llama Aprende Coreano para Latinos y les voy a explicar cómo funciona. Y bueno, la dinámica de esa página es muy sencilla, ya que lo único que tienes que hacer es ver los videos que ellos tienen en YouTube, tomar apuntes, subirlos a la página de Facebook y esperar a que los profesores lo acepten. Cuando lo acepten, ya tú sabrás si puedes aplicar o no a las convocatorias que hacen de clases. Todas las semanas en diferentes horarios hay convocatorias a las clases. Entonces yo a esas clases he asistido alrededor como unos 3, 4 meses. Ahora está en pausa porque no he tenido tiempo, pero sí aprendes bastante. Y yo tengo 3 cuadernos llenos de apuntes de clase. Llenos de apuntes, todo esto son cuadernos de coreano. Aprendiendo los saludos y el Hangul, que es lo más importante, ya que con el Hangul tú puedes leer y escribir y lo haces súper fácil. Después aprendí a cómo escribir mi nombre, también los números, y ahora estoy dando como las conjugaciones, las formalidades. 네, 친구들 집에 가서 적응 전에 적응 전에 모두 집에 가서. También es muy importante aprender mucho vocabulario y es importante no solo quedarte con la información de un solo lugar. Así como estoy aprendiendo en Aprender Coreano para Latinos, también estoy haciendo el curso que hay en Coursera que se llama First Step Korean, que lo da la Universidad de Yonsei. Don't let it fall on me. Say you a good guy,
que consta de 5 semanas, ya yo estoy en la quinta, solo que no la he terminado. Las clases en los videos están en inglés, pero tienen subtítulos como en 10 idiomas, entre esos está el español, donde vas a aprender también sobre el hangul, los saludos, cuándo es tu cumpleaños, el tiempo, que si la hora, las fechas, también vas a aprender sobre las rutinas diarias, sobre la familia, entre otras cosas. También sigo en Instagram a una academia que se llama HMB o HMB Academy. Y ellos cada cierto tiempo dan clases gratis. Y lo único que tienes que hacer es tipo comentar, y después el día que llegue ellos ponen los links tanto en la biografía, en la historia, en los comentarios y así. Y aparte de todo eso, también estoy haciendo el curso en EYF Argentina, que esos cursos como que los abren cada cierto tiempo, cada 2-3 meses, no estoy segura, pero justo ahora lo estoy haciendo y estoy aprendiendo mucho, ya que la profesora es muy buena. Aunque seamos como 300, 400 personas, la profesora siempre trata de responderle a todo el mundo. Y bueno, aprender el idioma coreano ha sido una gran experiencia, ya que aunque no lo hablo aún, no tengo una fluidez del coreano. O sea, algunas cosas que realmente te sirven, te ayudan, es como que te inspira a querer mostrárselo a las demás personas, a enseñarle a otras personas. Por ejemplo, hace unos meses yo estaba trabajando cuidando a una niña y ella a veces me veía escribiendo en coreano y decía, ¿qué es eso? Enséñame. Entonces eso fue como una manera de motivarla, ya que yo le decía, termina tus tareas y te enseño, te explico, te enseño a escribir tu nombre en coreano. Y yo le mostraba, mira, mi nombre se escribe así, así, así. Y fue algo muy emocionante, y tengo videos de cuando le estaba enseñando las vocales en coreano, que se los voy a poner ahora. Y ahora cada vez que veo dramas y reconozco alguna palabra, es como que ¡ay! ¡Qué emoción! ¡Estoy entendiendo! Y bueno, ahora les voy a dar unos tips para que mejoren el coreano, ya que siento que a mí me ha ayudado. Uno de esos es que primero, lo primero que debes aprender es el hangul, ya que eso es la base de todo. Y que también aprendas mucho vocabulario y sus conjugaciones, que sí, pasado, presente y así. Intenta hablarlo. Yo a veces estoy en mi casa sola y yo me pongo a gritar en coreano, tipo "Annyeonghaseyo" y así, todo eso, porque yo no vivo en Corea, no tengo la obligación de hablarlo, y si no tengo la obligación de hablarlo, me voy a conformar con solo saberlo. Ya, pero si en algún momento voy a Corea y tengo que hablarle, como que va a quedar, bueno, ¿qué digo? Ya. Entonces intenten buscar la manera de hablarlo o de escribirlo a cada rato, para que su mente se vaya acostumbrando a eso. Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo inglés, yo no soy la experta en inglés, pero sé algunas cosas. Yo que hacía, me ponía a hablar en inglés, o inglés inventado también, porque ajá. Pero todo eso sirve para que al momento de que necesites hablarlo tengas más fluidez. Yo también que hacía, me ponía a hacer en aplicaciones, buscar cómo hablar a inglés con otras personas en videollamadas, todo, ya que si no estás obligado a hacerlo, no lo vas a hacer. Ya, tengo un consejo, oblígate a que tengas que hablar el idioma. También, como en muchos lados del mundo, en Corea hay diferentes dialectos. Hay mucha gente que habla del dialecto de Busan, que es como que muy difícil de entender. Así que por eso, si ves que hay dramas, allí tendrás dialectos de todos lados, ya que es como una mezcla. Entonces vas a acostumbrar el oído a escuchar los diferentes dialectos, los diferentes acentos. Por ejemplo, acá en Colombia, ¡puf!, acento es lo que hay. Yo vivo en la costa y en la costa hay demasiados acentos. Yo no hablo igual como hablan las personas de Barranquilla o de Cartagena. Los de Bogotá no hablan igual a los que viven en Bogotá.
lo que está a su alrededor, nada. Todos hablamos diferente en un país, ya. Por ejemplo, yo no hablo igual a una persona mexicana, porque no soy de México. Entonces todos los acentos es diferente. Todos los acentos son diferentes. Así que prepara el oído para que cuando te llegue el momento de escucharlo, no te vaya a dar tan duro. Y también hay muchas páginas en internet donde puedes buscar cursos del idioma. Hay demasiado. Solo en Coursera encontré demasiados cursos de coreano de diferentes universidades. Y todo eso lo debería ver. Allá abajo les voy a dejar el link a Aprender Coreano para Latinos. Y también les voy a dejar el link de Coursera. Y cuando abran los cursos de YF Argentina, que creo que es como a finales de octubre, les voy a subir algún video explicándoles sobre cómo aplicar. Así que, y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse allá abajito y activar la campanita, comentar, darle like y compartir con tus amigos para llegar a muchas más personas. Ahora sí, chao, beso. Talk to me.